Que he intentado hacer es un homenaje a tanto los bomberos forestales como los bomberos de Mija, Fuengirola, Benalmádena, que están siempre luchando ahí cada vez que hay cualquier pequeño foco, y la verdad es que tenía mucho material acumulado de varios incendios, entre los cuales estaba el del año pasado. Entonces, antes de hacer una exposición sobre gente de Mija, sobre cosas que ya se habían hecho antes, he preferido dar un pequeño cambio y un rumbo distinto a la exposición. Bella y Bestia es, Bella es la sierra nuestra y la Bestia es el incendio, cómo lo devora todo, cómo lo destruye todo en segundos. Empieza justamente donde está todo más o menos bonito, que está antes del incendio, donde están las flores, los animales, y ya vamos pasando a las fotos impactantes, que son las que realmente, cuando tú llegas al pueblo y ves esa nube, pues te impresiona, y ya después sigue con los esfuerzos de tanto bomberos, guardia civil, policía, y la pasada de los helicópteros por encima tuya, el poder coger una llama de tan cerca, como hay algunas fotos aquí, y va, la verdad es que impresiona bastante. Hasta el final, que el final he intentado de que se vea un poco cómo se empieza poco a poco la reconstrucción de la sierra. Complicado ha sido elegir las 34 fotos, y dentro de esas 34 fotos la verdad es que he quedado satisfecho, que no es poco, y luego ya depende del gusto de cada uno, pero sí es verdad que tengo mis favoritas y que hay gente que tiene, ya han hecho su elección a lo largo de la tarde, y hay ya alguna candidata favorita. Por ahora todo el mundo me está felicitando, es verdad que cuando llegas a un sitio así lo normal es que felicites, pero todo el mundo está saliendo muy, muy contento de la exposición y muy impresionado. Thank you.
tener esta exposición, una exposición que la verdad es que para mí creo que es muy impactante, la cual pues aquí entramos y nos pone los vellos de punta, ¿no? Reúne en esta fotografía pues la alegría de ver nuestra sierra, la tristeza de ver el incendio. Son fotografías que no sé cuál te diría que es mejor, porque como te digo, hay algunas que te ponen los vellos de punta y otras que son de esperanza, porque no hay ninguna que esté retocada, son espectaculares y a lo mejor se ve, por ejemplo, esa que está ahí, se ve el negro de la tristeza del incendio y sin embargo se ve una ramita verde, ¿no? Con el uniforme verde de Infoca, y es como esa esperanza, ¿no? De que todo vuelva a florecer. Así que invito desde aquí a todos los mijeños y las mijeñas que suban a ver esta exposición, porque creo que es fantástica, que nos va a ayudar mucho, que nos va a hacer reflexionar, y que darle la enhorabuena a David porque son espectaculares. Incluso en algunos momentos tuve que comunicar, sobre todo en el grande del año pasado, tuve que comunicar varias veces a mi familia dónde estaba, porque no estaba en un sitio ni autorizado ni donde podía estar. No estaba corriendo un gran peligro, pero era una zona complicada. Entonces sí, mi familia sabía dónde estaba en cada momento y demás, pero sí es verdad que hay algunas situaciones que podía haberla evitado.